Kamara. Kamara. Oh, he's done really well. He's done brilliantly. What a... Estamos en este momento en la fase de festejo. Está una euforia fantástica. Están todos en delirios porque aquí en Italia no ha nada más ganado este europeo sub-17. Aquí ha straganado. What can Liberali do here? Find Kamara. Gets past Felissimo. Aquí ha mostrato tecnica frente a un rival gigante como el Portugal, donde logramos llegar a ganarle 3-0. 3-0 sin regalos. With a roaming roll behind the front two. Little slip next to Nunzio through. Salah couldn't get through. Moschini still has it. A chance here, it's... Sin penalty, sin cosas raras, simplemente con tecnica. Joao Santos. Jugadas, spettacolo. Aquí se ha visto un'Italia de verdad al top del nivel de Portugal, de Francia, de Alemania, de Bélgica, de Inglaterra, de todas las mejores selecciones de Europa que pues son del mundo. Aquí se ha visto un'Italia que yo nunca he visto un'Italia de este nivel técnico, y no se ha visto solo en este partido, sino también en los otros partidos que se han jugado en todos este Eurocopa Sub-17 2024 frente a Suecia, frente a Inglaterra. De verdad, y aquí en esta final yo me imaginaba, como ya se ha verificado en otras ocasiones, donde el rival, un rival fuerte, por ejemplo, como Holanda, pues en la final se nota que te deja una pista como técnica y te gana. Aquí no, aquí se ha visto un'Italia que ha mostrado un nivel técnico que sabía dialogar al mismo nivel del Portugal. Desmarcadas, dribbling fantásticos, pressing de alto niveles técnicos, cortándole el juego al adversario como Portugal, con un Portugal que no ha jugado en baja, ha jugado con grande fuerza, con grande dribbling, con grande pressing, han intentado en todas las maneras de cortarnos el hueco e infligir goles. Estuvieron a punto de meter varios goles, pero l'Italia supo hacer la diferencia, supo contener, supo presionar, y sobre todo se han visto jugadas incluso en dribbling de espacios reducidos con fintas, controfinta, tiki-takas. Wonderful ball in, and there's the first goal. Ideas nella cancia di tattica di gioco, di come muovere il pallone. Si è visto di verità un'Italia eccellente nello spasses. Oh, he's done really well. He's done brilliantly. What a goal! Di verità, fantastico. That's a very good ball indeed. Moschini, the captain. Oh yes, a wonderful ball! Un'Italia así yo nunca le he vista. Un'Italia que tiene ya varios talentos. Un talento, uno de, que ya le había mencionado antes, que es Francesco Camarda, que es juega en los juvenil del Milan. Y ha mostrado de ser de verdad un grande goleador, un grande técnico, porque es uno dell'Italia del Sub-17 que tiene más goles en su, digamos así, carrera.
Como ya había dicho en otras ocasiones, con toda probabilidad este nivel técnico se cultiva en viveros de clubes de los más chicos. Y aquí parece que, porque por ejemplo este futbolista que es Francesco Camarda, así como los demás provienen de clubes importantes como en el caso del Milan, se ve que están cultivando técnica a altos niveles. Y esto entonces hace pensar que esta es una señal que l'Italia già in futuro va a ser una de las mejores selecciones del mundo. Tanto para hablarle de Francesco Camarda, ha llegado a Firenze, poi luego en el Milan y luego nella selezione de sub 15, donde metió 6 goles en 9 presencias. Luego en nella selezione italiana sub 16, 3 goles en 7 presencias. Y nella sub 17 de esta temporada 2023-2024 tiene praticamente una cantità di goles impressionante, perché encima de 16 presencias tiene 11 goles a su favore, es un bomber, de verdad un mostro. E già praticamente in questo momento è campione d'Europa per lo che ha ganato in questo momento la Eurocopa. Pues vamos a hablar dell'altro futbolista che è Liberali. Liberali, Matti es un futbolista que juega en el sub 19 del Milan, nel club del Milan, y nel 2022 entró nella selezione italiana sub 15 y metió 4 goles con 6 presencias. Luego fue nella Italia sub 16 y metió 3 goles en 11 presencias. In esta sub 17 metió 2 goles en 15 presencias. Lo que tiene este futbolista no es porque no es un bomber, però lo che tiene es que tiene un dribbling, una capacità di tocche, di muoversi e di smarcarsi varios futbolistas e servir il pallone a sus compañeros, che è una cosa de verdad fantastica, magistral. Por lo que se ha visto en este sub 17, parece que sí. Parece que sí, porque no es nada más este partido de la final de la Eurocopa, sino toda la Eurocopa se ha visto una Italia de verdad fantástica, una Italia ganándole con técnica a un equipazo como Suecia, a un equipazo como Inglaterra. Y pues aquí frente a Portugal, un Portugal que ha jugado a lo máximo de su posibilidad, no se ha visto un Portugal embajada, al contrario un Portugal que ha dado todo lo que pudo, l'Italia aquí ha sido insuperable, una cosa de verdad, una máquina de guerra.